Mi nombre es Verónica Pujazón. Yo vengo de una familia de tres hermanos. Siempre viví viendo a mis padres que luchaban muchísimo por darnos a nosotros lo que necesitábamos. Eso es una de las cosas que hoy a mis 39 años valoro, porque vi que mis papás hicieron muchísimo esfuerzo por las cosas básicas que nos pudieron dar a nosotros. A los 8 años ingresé a una academia marinera cerca de mi casa y comencé en el mundo de la marinera. Me encantaba bailar. Era tanto mi amor a la marinera que a los 14 años logré ser campeona nacional. Ahí empezaron un poco el tema de los campeonatos. El esfuerzo por lograr ese título fue un poco ver el esfuerzo que mis papás tuvieron desde chicos, ellos también para lograr muchas cosas, ¿no? Una de las cosas que me gustaba también hacer era el tema del dibujo, me gustaba mucho el tema del arte. Terminé el colegio con mucho esfuerzo porque me pagaba mis estudios con clases de marinera. Ingresé a estudiar en un instituto de los más reconocidos de Lima y logré terminar mi carrera de diseñadora gráfica. Al terminar mi carrera logré ingresar a una prestigiosa agencia de publicidad donde estuve 3 años. Luego me casé, luego decidí formar mi empresa. Fue muy difícil al principio porque no teníamos mucho capital. Esto lo empecé en mi casa con una amiga y trabajamos las dos y hacíamos todo, ¿no? Cobrábamos los cheques, diseñábamos. Nos comenzaron a recomendar con otras empresas. Comenzamos a crecer, pero seguíamos aún trabajando en mi casa. No teníamos todavía la situación como para irnos a otro lugar. Han pasado ya 10 años. Estoy más que feliz porque en realidad mi empresa Toolbox hoy por hoy ha crecido muchísimo. Empezamos en 2013, gracias a Dios, con uno de los grandes sueños que tuve, que fue comprar mi propia oficina, que hasta el día de hoy no lo puedo creer. Estoy feliz. Fue súper, súper difícil lograr lo que hemos logrado. Creo que al final la decisión de crecer y de salir adelante ante cualquier situación está en uno mismo. Después de haberme casado, tuve una hija y a los 2 años tuve a mi hijo Rafael, que fue una sorpresa para nosotros, para mi esposo y para mí, porque Rafael nació con síndrome de Down. Es como que sentí un balde de agua fría encima porque pensé que no podía con esto, no encajaba con todos estos logros que venía recibiendo. Pero sin embargo han pasado 10 años de tener a mi hijo Rafael y creo que nos cambió la vida por completo, a mí, a mi esposo y a mis dos hijas, porque después de Rafael tuve otra hija. Porque vemos la vida de una manera totalmente distinta, porque Rafael es un niño que, si bien es cierto, tiene una discapacidad, me enseña todos los días que sí se pueden lograr las cosas. Entonces creo yo que no me puedo dar el lujo de decir que no puedo lograr las cosas que yo me proponga, teniendo un hijo que todos los días se levanta diciéndome y enseñándome que la correa que se puso hoy le costó muchísimo esfuerzo y tiempo, pero que al final la logro. Ese es el mayor motivo y motor que tengo yo para poder crecer en mi vida a nivel personal, a nivel profesional también y a nivel de madre, de familia, ¿no? Poder mirar al costado y poder hacer algo por otras personas es lo más valioso. Yo lo único que les puedo decir a los jóvenes es que sí se puede. La única frase, la única palabra que yo les puedo decir para poder lograr esto es un tema de actitud. Yo creo que en realidad el tema de la actitud es lo más importante. Si tú tienes la actitud de salir adelante, de que crees que tu empresa va a crecer, de que puedes vivir de tu empresa y el día de mañana poder mantener a tu familia porque nunca sabes lo que pueda venir, háganlo y aprovechen de esa actitud que tienen, porque a veces esa actitud no la encuentras en otras personas. Lo ideal para poder lograr las cosas en la vida es un tema de visión, de mirar las cosas con una actitud positiva y que sí se podía, ¿no? Que sí se pueden lograr las cosas.